con un amigo desde chico siempre tuvimos la, no discusión, pero sí debate, de decir, bueno, yo no soy ni arquitecto, ni profe de educación física, ni nadador, ni triatleta, yo soy Mario, mi amigo era José, es José. Y qué sé yo, qué más existencial o budista que eso. Puedo contar un montón de cosas que hice y por la que hoy estamos acá, digamos, en este espacio grabando y compartiendo, o generando un espacio de compartir que tiene mucho que ver con el deporte, que fue por ahí la forma de expresión que encontré yo para mí. La construcción de esa historia bueno, sabía que era probable que pasara. Pensé que iba a tardar un rato más. Uno dice, o se escucha mucho de estas como familias modernas o cosas que disfuncionalidades, que bueno, después está en cada uno hacerlo más o menos funcional. ¿Por qué hablo de todo esto? Perdí a mi viejo, casi no lo conocí, a los 3 años. Y de algún modo, y de todos los modos, como, porque todas las cosas están relacionadas, eso hizo que el devenir de lo que hoy soy a los 35 sea esto. Porque perder a esa persona hizo que mi vieja fuera de una manera, que yo fuera de una manera, que toda la gente alrededor fuera de una manera. Y después tuve la suerte de, en un entorno de mucho amor, que es así, que es la variable constante de toda la gente, que es una lista innombrable. Si tuviera que decir cuál es el verdadero principio o valor que rigió toda esta existencia, es ese. Después, lo de inquieto que soy y que siempre fui, se fue expresando de distintas formas, y no es casual que hoy haga triatlón, que son 3 disciplinas, 3 deportes y no uno. Y después también otra constante es el movernos en los lugares, como que hasta los 6 años viví en una casa, de los 7 a los 17 viví en otra. De los 18 que me fui a estudiar a la Universidad de Buenos Aires a los 25, 27, viví como en 6 casas distintas, y en distintas ciudades y en distintos. Y creo que todo eso fue forjando una heterogeneidad dentro mía, digamos, que de nuevo permite que hoy estemos acá generando esta instancia de compartir. Esto, el triatlón, el Ironman, qué sé yo, Ironman es una marca, pero se volvió como un concepto. Muchas veces me pregunto, digo, bueno, ¿por qué? O sea, porque la verdad al final del día no tiene mucho más sentido que nada, o si tiene algún sentido en sí, no creo que lo tenga más que lo que yo siento al hacerlo, y eso es lo que de verdad vale al final del día, y lo que sí tuve fue la suerte de encontrármelo después de probar y probar y probar un millón de cosas, taekwondo, rugby, tenis, pádel, básquet, fútbol. En Argentina nadie no puede practicar fútbol en algún momento. Y bueno, en toda esa dinámica, en todo eso, un día me crucé con el triatlón medio anecdóticamente, en una forma muy básico, llamémosle, mucho cariño, muy amoroso, pero bueno, era muy, muy tranquilo allá en Neuquén, a orilla del río Limay, con bici de mountain bike, sin ropa, sin casco, sin nada. Y hoy parezco un astronauta arriba de una bicicleta super pro, aerodinámico, y calculo décimas de watt con las cubiertas y el componente y los materiales y etcétera de la bici. Y lo mismo para correr y lo mismo para nadar. Y es hermoso, es una pasión de nuevo, que no tiene ningún sentido más que lo bien que me hace a mí.
Y lo que aprendí en todo este recorrido es que sí, a mí me hace bien y yo estoy bien, le hago bien a toda la gente que tengo alrededor, y creo que al final del día eso es lo que vale, ¿no? Que cada uno seamos felices haciendo, practicando o participando de lo que sea que nos hace felices, porque estando bien le hacemos bien a los demás. Bueno, otros grandes, grandes, como de las vigas, piedras fundamentales de toda esta existencia de mí, mi abuela y mi abuelo materno, los padres de mi vieja. También, ¿no? Bueno, mi padre muere cuando yo tengo 3 años, mi vieja se enferma de cáncer cuando yo tengo 6 años, entre mis 5 y mis 6 años. Entonces, mientras ella hacía los tratamientos de quimioterapia, etc., yo me quedé en la casa de mis abuelos maternos. Entonces pasé muchísimo tiempo, me crié buena parte de mi vida, de mi infancia, en esa casa, con esa gente. Mi abuelo, descendiente de Thanos, tipo hiperlaburante, súper formado, creo que había terminado, sí, solo había terminado la primaria, pero ese tipo con un léxico impecable, lo que sería el modelo de un hombre chapado a la antigua en el buen sentido de todo lo que eso significa y todo lo que eso requiere de trabajo en lo cotidiano. Y mi abuela, una vasca, descendiente de vasco, una mujer hermosa, una abuela de manual, que habla con cada plato de comida y con cada vez que prende la cocina o cada vez que te recibe en la casa con lo que sea, es un acto de amor. Creo que nunca me dijo te quiero mucho, nunca me dijo te amo y nunca sentí nada opuesto a eso ni hizo falta que lo diga. Tiene una grandeza para poder expresarlo que admirable. ¿Qué me han enseñado? Me han enseñado la vida. Mi primer bici de ruta, que hoy la miraría también y me reiría de mí con cariño. La plata que me salió esa bicicleta la ahorré gracias a Chichita, que desde los... Chichita es mi abuela. Desde los 6, 7 años empezamos a juntar de monedas, primero en una lata, pero después la lata ya no alcanzaba por suerte y eso se convirtió en una botella de litro de gaseosa. Y ya sabíamos, y esto también habla de mi obsesión y de mi TOC, que en una botella de litro de gaseosa entran 1000 monedas de 1 peso, que en ese momento eran $1000. Con eso me compré mi primer bicicleta, que fue la primera de varias bicis que arruiné en mis aventuras, pero creo que pinta un montón, digamos, eso, ¿no? El trabajo cotidiano de juntar las monedas, ahorrarlas, y desde mis 7, 8 años creo que esa bici me la compré cuando tenía 14, 15. Nos despertó el mejor de los humores en muchos de los parientes gastar esa cantidad de dinero en una bici, pero creo que hoy nadie me podría decir que nos equivocamos en la decisión que tomamos. Recuerdos de ese primer triatlón, allá en mis 15 años, hoy con 35, se siguen sucediendo cosas, o sea, mi forma de pensar, mi forma de ver los minutos, los segundos, cómo digo, bueno, si salí en tanto del agua y la punta está tanto de la carrera, ¿a cuánto tengo que pedalear para que, sabiendo cómo corro yo, llevarla adelante y sacar el mejor resultado? Pensar en esto, reírme de mí mismo, decir qué loco que estoy, porque hace 20 años que la cabeza me funciona igual. La única diferencia es que hoy pude encontrar la forma funcional, si se quiere, a mi obsesión para poder bajar las 8 horas, que es lo que pasó en Cozumel, en este último Ironman, pero es la misma cabeza que tenía cuando tenía 15. Para mí es hermoso porque son todos esos recuerdos juntos al día de hoy. Después también, porque uno puede, o sea, yo a veces digo, bueno, solo en la carrera, no, es en todos los días, porque cada día en la preparación, en el entrenamiento. Para un Ironman yo suelo entrenar más o menos 30 horas por semana durante 8 o 10 semanas. Para Cozumel estuvimos 8 semanas en Tucson, Arizona. Nunca creo que vi el termómetro por debajo de 40 grados y la térmica bien por encima. Cozumel fue un día de 30 grados con 100% de humedad, o sea que estaba
A mí me gusta decir que se me rompió el termostato, o sea, estaba como súper preparado para esas condiciones. Eso es lo que a mí me lleva a entrenar un Ironman. Hay gente, digamos, varios de los mejores del mundo entrenan 35, 40 horas, otros varios entrenan menos, 25, 20 horas. Cada uno le va encontrando su fórmula, su receta. A mí me funciona alrededor de las 30 horas. No tengo el mejor de los humores, no soy el más de los más sociables durante ese periodo, pero bueno, esa es mi inversión, es como todo, ¿no? Decir, bueno, pum, Mario bajó las 8 horas, es único latinoamericano y pongámosle todos los títulos que quieran. Pero eso es la consecución de un logro que tiene la acumulación de 20 años de trabajo. Desde ese primer triatlón, si se quiere, a ese día que fue ahora en noviembre, en Cozumel. Y lo mismo había pasado 6 semanas antes en Kona, Hawái, en el Mundial de Ironman. Que, sinceramente, era un sueño poder ir a Hawái. Era solamente un sueño, era de chico ver las revistas y decir, ¡oh, qué lindo sería! O sea, de golpe no, 20 años después, me encontré largando ahí como profesional y decir, pa, estoy acá. Y éramos 53 y 52 son mis ídolos, porque el otro, el 53, era yo. Todos los demás son para mí los más grandes triatletas del mundo y de golpe me encontraba ahí compitiendo con ellos. Por suerte, hoy agradezco que me lo pude tomar como un gran regalo, una gran oportunidad de ver cuánto tenía yo para dar ahí y no ponerme a pensar en cuánto me van a sacar o ponerme en esa parte que a mí me gusta pensar como peyorativa o negativa de la competencia y que a mí no me gusta vivir de esa forma. Y dije, bueno, este es mi regalo. Trabajé todos estos años para estar acá. Mi regalo es ver de qué soy capaz acá, este día, en estas condiciones, con toda esta gente, con todo lo mejor del mundo. Y pum, creo que hice 8 horas y media. Y cuando, de nuevo, cuando doblé a la esquina y vi el cartelito con el número, decía, pa, yo hice esto. O sea, porque yo hice cada una de las brazadas que hizo falta hacer para cubrir el recorrido, cada una de las pedaleadas contra el viento, con la subida, con el calor, y cada uno de los pasos, con todo, y comer, y tomar, y entrenar, fueron 8 horas 30. Y que nunca, eso de verdad que no lo había ni soñado. No me importaba el tiempo, por decir. Y además, por lo obsesivo que soy, cruzar la línea en 8 horas y media y saber que fue un carrerón y tener total claridad de que lo puedo hacer mucho mejor. Y puede sonar vanidoso, puede sonar, pero lo digo de la profunda humildad, digamos, de qué es lo que sentí, qué es lo que sé. Después, si este año, que por suerte tuvimos la suerte de clasificar de nuevo y poder volver, si puedo tardar menos o no de 8 horas y media, depende de las condiciones, depende de un montón de cosas. Pero sé que tengo una performance que es superadora a esa de ese día. En cuanto al deporte y cómo encontré el deporte, creo que en esa inquietud también que no sé, que viene en mi ADN, en mi genética, Nunca no hice deporte. Y siempre fui en bici a todos lados, iba a la colonia de vacaciones y jugaba al fútbol, iba a nadar y nos subíamos al kayak y hacíamos campamento a la noche y salíamos a ver las estrellas. Y esta constante de hacer y hacer y hacer era, me costaba mucho el tema de los videojuegos, de todo mi grupo de amigos que estaban con los videojuegos y demás, era quedarse quieto, solo mover, no, nunca me salió. Tener la suerte de haberme criado en el sur, en Río Negro, en Neuquén, a orilla del río Limay, es un mundo infinito. O sea, hoy sigo, cada vez que vuelvo, es como que lo seguí descubriendo. Porque, qué sé yo, es la naturaleza de verdad. Si existe tal cosa como de verdad, ¿no? Pero ya de por sí el río, un cuerpo de agua que, bueno, es como siempre agua, pero nunca es la misma agua porque siempre se está moviendo. Y es ese flujo.
el río de algún modo simboliza, muestra o materializa mucho de lo que hoy soy. Nunca lo había pensado esto, recién hoy se me ocurre en voz alta. Porque es ese moverse constante, ir siempre, y bueno, y lo que queda atrás, pero se sigue, porque la vida es para adelante. Y recordemos con alegría lo que pasó y vivamos con alegría el presente y vamos para adelante, que es para donde se sigue. Haberme criado en ese entorno también es vivir la naturaleza de esa forma y con esa libertad de que yo me iba, no sé, a las 10 de la mañana a la pileta en verano y volví a las 7, 8 de la tarde a casa por hambre, y que mi vieja esté en paz con eso y nunca recibir un reto, algún que otro reto. Porque... Y yo hoy pienso en las cosas que hacíamos y cómo eso de algún modo te abre la estructura de la cabeza de decir, bueno, el mundo está ahí, es inmenso, es infinito. Y era a 5 cuadras de mi casa. No estamos hablando de irme a Indonesia, a Rusia o al Everest. Nada, era ahí. Y así todo es infinito, digamos, es infinito acá, en la vereda, en todos lados. Depende de dónde nos paremos a mirarlo. Lo que hoy hago y hacemos mientras nado, pedaleo y corro, tanto en una carrera como en cada día entrenando, no es más que una manifestación de eso. Porque lo sé, porque lo vivo, porque es mi carne la que lo transita y es mi cabeza la que está ahí, es mi corazón el que empuja la sangre para que todo eso funcione y sea. Y todo eso de haberme criado y crecido en ese entorno, con los profes y docentes que tuve, que era un capital humano, toda gente que sumó para decir, desde el amor, desde el construir, desde el sumar, a salir a ver el mundo, a vivir el mundo y esta, toda esa inquietud a los 18, 20, 22 años, cuando ya la vida de algún modo o el mundo de algún modo nos va empezando como a poner más bordes, más límites, como así, bueno, hay que moverse por acá, no puede andar siempre por la vereda, no puede andar siempre por la banquina, las calles son para andar. Bueno, dentro de ese marco, dentro de ese entorno, dentro de ese circuito, decir, bueno, ¿cómo hago yo para ser yo? Y encontré el triatlón, porque bueno, con el triatlón puedo hacer 3 deportes, porque nunca fui bueno para un deporte, pues era esto, taekwondo, rugby, natación, y hacía todo y no hacía nada súper bien ni nada súper mal, era un 7. Y el triatlón era nadar, pedalear, correr, y mirás el calendario de carreras y está por todo el mundo, alrededor de todo el globo, y dije, esto es la mía, o sea, nunca fue una decisión como súper consciente, pero sí un pálpito en una parte profunda, intensa mía de decir, esto está bueno, esto puede andar. No sé si voy a andar bien o mal deportivamente, más allá que desde joven en el deporte del triatlón me di cuenta que me salía más fácil que cualquiera de las 3 disciplinas por separado o aislada. Y el triatlón desde los, no me acuerdo, creo que tenía 21 o 22 años, cuando fui a correr la primera carrera fuera a Brasil, en Brasilia. Y fue ir y decir, pa, esta es la mía. Viajé con mi mochila de mochilero, la bici en una bolsa, que hoy me río con cariño de mí mismo, pero la verdad que era desastroso. Pero lo único que tenía, siempre digo, y la única constante eran las ganas de hacer. Y fui, paré en un hostel que quedaba lejísimo de la carrera, nunca me fijé en un Google Maps o nada. Y paré por allá y no me importaba nada. Y me había llevado, me acuerdo, un par de paquetes de fideos para cocinar, porque era un hostel en Brasilia. Y bueno, no importa, fue la carrera y clasifiqué para el mundial como amateur y no podía creer, digo, yo clasifiqué un mundial.
Y enseguida dije que sí y acepté la clasificación y eso creo que fue en julio, agosto, y me encontré en noviembre en Estados Unidos corriendo un mundial de triatlón y esa fue como la confirmación de sí, sí, loco, te la pasaste rebotando como una pelotita de pinball entre mil cosas toda la vida, bueno, esto va, esto está bueno. Y los resultados se fueron dando y las cosas fueron sucediendo todas positivamente. Y de golpe corriendo mundiales y viajando y haciendo temporadas en el exterior, en Colorado, en Arizona, en Suiza, conociendo lugares que ni sabía que existían y que nunca ni pensé en mi vida, ni soñaba con conocer, porque ni sabía que existían, es la realidad. En cuanto a Cozumel, el último Ironman que hice, donde bajé las 8 horas, 7 horas 52, si no me acuerdo mal, me pasó algo que, eso sí, que nunca ni siquiera lo había soñado, porque pensé que era como para el Olimpo de los dioses, lo que tienen los laureles alrededor de la cabeza. Y de golpe también me pasó cruzar la línea y decir, pa, esto sí que no, no sé, esto nunca hubiese ni pensado. Pero fue todo lo que de algún modo en el Ironman de Hawái 6 semanas antes, todo lo que cuando crucé la línea dije, pucha, yo esto lo puedo mejorar, o sea, la natación tengo que salir con el grupo porque sé que con los watts que soy capaz de producir y tolerar durante 180 kilómetros, viajo bien en un grupo, más allá de que no hay drafting en los 12 metros reglamentarios, con mi media que es 250, 260 watts, en esas condiciones, tanto calor, tanta humedad, por ahí es un poquito más bajo, pero sé que es un número competitivo a nivel internacional. No soy el mejor de los ciclistas, pero tampoco soy el peor. Entonces, como con toda esa experiencia vivida y hecha carne y habiendo atravesado toda la carrera en Hawái y materializado la experiencia, por decirlo, Cozumel fue como la oportunidad de plasmarlo, de decir, bueno, yo sé que entrené para nadar 1.15, 1.20, los primeros X metros, 800, 1000 metros y poder quedar prendido en el grupo bueno, que después el grupo bueno depende de quiénes están corriendo, pero ya. Y saliendo ahí con mi bici de 250 más menos watts, lo mismo, sé que viajo en el grupo, o sea, y puedo participar y ayudar. Y corriendo es como mi arma secreta, por decir de algún modo. Es en lo que más confío, tengo, digamos, sé que sería raro un día en el que no pueda correr 2 horas 50 o menos. Y bueno, es lo que terminé pudiendo hacer en Cozumel. Pero en sí, después la carrera, bueno, una vez que salimos con el grupo, había 4 o 5 en la punta, que sabía que no había forma que los alcancemos. Pero veía a la velocidad que íbamos viajando, con los watts que íbamos produciendo, para que ellos nos abran más diferencia. Yo ya sabía, y esto de nuevo, mi cerebro obsesivo, a los 30 kilómetros de bici, de 180 que son, yo ya sabía que el parcial me iba a dar entre 4 horas 15 y 4 horas 18. Terminó dando 4 horas 19 y pico, porque había 2 kilómetros de más, que eso no saqué la cuenta, no sabía. Pero si no hubiese dado 4 horas 17 o 4 horas 16. Y sabía que haciendo ese parcial, porque lo sentía en los músculos, sé, digamos, si lo voy a poder aguantar o no, siempre que saliera todo bien, 4 horas 15 para rodar más rápido que eso, que es como 42 kilómetros y pico de promedio, hay que poner mucha energía. Y poner mucha energía en un lugar como Cozumel, con 30, 35 grados creo que hizo ese día, y siendo humedad, tiene un costo altísimo para el trote. Poca gente en el mundo puede hacer algo así, que los hay, y varios de esos estaban ese día en Cozumel, pero bueno, al final del día es tirar la moneda y lo que sale, sale. Y yo me jugué esas cartas y nos quedamos en el grupo participando todos, nos terminamos bajando de 7 que éramos al principio, creo, quedamos solo 2, y el que se bajó conmigo fue el que terminó ganando la carrera, y yo terminé cruzando la línea tercero, haciendo 7 horas 52, y también en bajarme a la maratón, son 42 kilómetros, creo que son 3 vueltas de 14, o sea que
tenés muchas oportunidades para verte. Adelante mío estaba el ex campeón del mundo, un tipo de Bélgica, un genio que le pediría un autógrafo, le pediría que me regale el cordón de la zapatilla, lo que sea de él, a mí me lo guardaría hasta que me muera, porque es un genio. Y un montón de chicos que son para mí, o sea, para mí no, son los mejores del mundo, es la realidad. Y ahí de nuevo fue bajarme y decir, bueno, de lo único que puedo controlar y lo único que puedo hacer es lo mejor de lo que yo soy capaz. Y es comer lo que tengo que comer, tomar lo que tengo que tomar, respetar el plan de la cantidad de hidratos de carbono por hora que tenga que hacer, etc. Y cruzar los dedos y hacer lo mejor de lo que soy capaz. Así empecé a correr, creo que un poquito exaltado por ahí. No es menor el hecho que en Cozumel la mayoría de la gente es mexicana o de habla hispana y que te hagan hinchada en español. No es lo mismo que te hagan hinchada en inglés o en otro idioma. No porque no esté bueno en otro idioma, pero es lindo escucharse en su propio idioma. Y por ahí creo que sí, creo no, es un hecho, salí bastante más rápido de lo que debería haber salido. Me dejé llevar un poco por las emociones. Y en un punto también fue una elección consciente, porque no sé, creo que pasé los 10 kilómetros en 37 minutos y pico. Que eso hace no muchos años hubiese sido un buen parcial para 10 kilómetros puros, y acá todavía me quedaban 32. Y también fue decir, bueno, esta es mi apuesta, porque el pulso iba dentro de lo que yo tenía que hacer, y muscularmente me sentía bien, y estaba todo bien, y digo, bueno, ¿y por qué no puede ser el día? ¿Por qué no? Y si no es, no es, pero desde el primer día que elegí dedicarme a esto, buena parte de la filosofía fue decir, bueno, prefiero probar y que no me salga, a quedarme con la duda de qué hubiera sido así. Porque al final del día es para mí, en el buen sentido, es un egoísmo sano, y no le hago mal a nadie si no sale bien una apuesta de buscar mi mejor versión. Y salió porque de golpe iba corriendo y de noveno iba octavo y de octavo séptimo y pasaba gente que no podía, me daba hasta vergüenza, me sentía incómodo pasando chicos, unos alemanes que son unos bestias. Y tipo que yo soñaría con tener la mitad de talento de la que tienen, y los pasaba, y sexto, y quinto, y cuarto, y digo, estoy. Y si llegaba entre los primeros tres, clasificaba de nuevo para el mundial, y el que estaba cuarto era el ex campeón del mundo, y digo, y bueno, y lo paso. O sea, nunca no pensé en pasarlo, pero nunca pensé que iba a llegar a esa situación. Y llegó y lo pasé y creo que ni lo saludé, me daba vergüenza. Y de golpe iba a tercero en el kilómetro 28, si no me acuerdo mal. Y venía promediando, seguía promediando a 3.50, 3.48, 3.52 kilómetros. También sabía en el fondo de mi cabeza que en algún momento me iba a entrar se me iba a caer el ancla, como se dice en la jerga. Y se me cayó el ancla, pero bueno, ahí es cuestión de administrar las pérdidas. Y bueno, mil veces en mi vida corrí 12 kilómetros sintiéndome mal, esta va a ser una más. Así que tranquilo, un mantra que tengo es contar los pasos hasta 100. Entonces iba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 y de nuevo 1, 2, 3, 4, 100. Y así fueron pasando 11 kilómetros, 10 kilómetros, 9 kilómetros y cada vez era más real el hecho de que iba a salir tercero, iba a clasificar para el mundial, iba a bajar las 8 horas, y ya no me lo creía nada, pero me dolían tanto las piernas que quería que se termine para mí y para todos. Cuando estoy en el agua, que ahí está en la regresiva para alargar el 10, 9, 8, 7, 6, si existe el sumum de la Asociación Libre, creo que es en ese momento, pero es increíble cómo tanto de entrenar y de hacer y de repetir, en el momento en que empieza la acción, que dicen ya, o largan el cañonazo, o el tiro, lo que sea, es. Antes de largar, digamos, ya me ubico con la gente con la que sé que puedo llegar a nadar, o sea, es una cuestión estratégica.
estoy 100% seguro de todo lo que entrené, de todo lo que me preparé, y ahí sí no hay ningún lugar, ningún espacio a la duda de decir, uy, podré, no podré. No, ahí no, ahí es con quiénes estoy, con quiénes tengo que estar y qué tengo que hacer en base a la gente esta que está. Es una forma que a mí me gusta pensar la competencia desde el compartir, y tiene que ver con esto de que ellos me ayudan a sacar mi mejor carrera o mis mejores capacidades, o sea, mis competidores. Entonces, ¿quiénes están? Bueno, obviamente tenemos que ir todos para el mismo lado, así que en eso no hay mucha duda. Y después enfocarme en lo técnico, como decir, bueno, nadar bien, pero no nadar bien para que el profe no me rete por nadar mal, sino porque nadar bien me hace nadar rápido también. Y a la vez no extralimitarme, como no volverme loco y pasarme de rosca en el esfuerzo que tengo que hacer, porque es un día largo, es una carrera que va a durar 8 o 9 horas, y tampoco tendría mucho sentido largar con un pique a fondo máximo mundial, porque recuperarse de eso tiene un coste alto y no sería útil o funcional para lo que sigue de la carrera. Mario, ya sabemos, digamos, tenemos la suerte de tener el objetivo importante claro del año, en octubre. Después veremos si hacemos Cozumel o no. No es una decisión que hay que tomar ahora. Enfoquémonos, todo lo que hicimos el año pasado nos sirve un montón de experiencia, porque el año pasado sí que íbamos pisando sobre terreno desconocido, si se quiere. Tuvimos la suerte de capitalizar toda esa experiencia de forma positiva, que lo cerramos en Cozumel. No vamos a inventar la pólvora, no hay nada nuevo. Seguí confiando en lo que sos capaz. Sabemos que esas 8 o 10 semanas de preparación específica las podemos hacer súper bien. Solo enfoquémonos en llegar de la mejor forma a esas 8 o 10 semanas antes de la carrera. Que no te coma la ansiedad. Disfrútalo como venís haciéndolo el primer día, el proceso, disfrutar de cada día. Y cuando quieras acordar, terminas cruzando la línea y terminas saliendo bien. Porque bien es pasarla bien en el camino al final del día. Sí, ya sé, lo tengo claro, lo tengo re claro y tenemos esa suerte, pero bueno, hay momentos del día que sí, se me llena de ruido la cabeza, y bueno, ahora tendría que estar pesando tanto, tendría que estar haciendo tales números en la bici, y por ahí me come un poquito la ansiedad, pero nada, creo que en el promedio del día y de la semana y del mes lo llevo bien. Y nada, me sirve un montón esto, que me lo recuerdes, lo reafirmes, y que cuando vemos el plan de entrenamiento y lo que tenemos para el día y los objetivos de la semana y del mes, eso esté claro, porque ayuda a darle sentido en lo cotidiano a cada una de las cosas, por qué estamos haciendo menos de lo que quisiera o por qué tengo que tener las sensaciones que tengo hoy, porque falta un montón para el objetivo. Así que sí, nada, seguiré disfrutando de esta parte que es lo que toca, más disfrutar que entrenar. Y bueno, en la medida que avancen las semanas, los meses, nos vamos a ir poniendo serios, nos vamos a ir poniendo más parecido a un triatleta. Pero eso, al final del día, como decís, si no lo paso bien día a día, no va a servir nada de todo lo que hagamos. Así que vamos con ese moto. Y nada, gracias por siempre estar, aun cuando no me entrenabas y estabas ahí, y hoy que me entrenás estás ahí más que nunca, con todo el equipo que pudimos conformar de gente, así que eternamente agradecido, y vamos que en octubre la rompemos, las piernas seguro.